Mira, quiero entonces significar acá el levantamiento de una parte importante de la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica, específicamente frente a las instituciones o a la Junta Central Electoral en los diferentes puntos del país. Iniciaron en Santo Domingo, en el día de ayer estuvieron en Santiago y así diferentes puntos del país se han ido sumando a estas manifestaciones, resaltamos, pacíficas. No es momento de llamar al desorden. Que tengo algunas imágenes ahí de algunos de los pueblos, son mucho más. Por ejemplo, mire, en Jarabacoa, en el día de hoy a las 5 de la tarde habrá manifestaciones, todos vestidos de negro. Continuamos, chicos, también, como hemos dicho, acá en San Francisco de Macorís a las 5 de la tarde, frente al Parquecito de los Mártires, camiseta negra, velas, e ir con el fin de que todo sea pacífico, reclamándole al gobierno, reclamándole a la Junta Central que estos hechos sean esclarecidos, que no tengamos una institución que actúe de manera incorrecta, que actúe de acorde a los intereses particulares, porque esto es lo que ha demostrado la Junta. Tenemos la información también de La Vega, le damos atrás para ver qué día es La Vega. Hoy también, miércoles a las 3 de la tarde, frente a la Junta, también se une Mao, hoy a las 7 p.m. en Nueva York también van a estar manifestándose y así en muchos puntos de nuestra Baní dijo República. Baní presente. presente, viernes 21, Parque Central de Baní. Ya, Barahona, sí, o sea, estamos hablando de el algunos país entero. 15 o 20 pueblos que en estos momentos ya tienen fecha de manifestación pacífica. Ante todo esto, nosotros queremos resaltar y destacar esta manifestación, este levantamiento de básicamente los jóvenes estudiantes. En el caso de San Francisco de Macorís, me informan los muchachos que esta iniciativa nació de un grupo de estudiantes de una de las universidades de acá de San Francisco. Y qué bueno decirle al gobierno, decirle a quienes dirigen este país, a quienes dirigen las instituciones, que hay un pueblo que no está dormido. Todo tiene su punto final. Hay cosas que ya en un momento determinado tú dices, bueno, pero no puedo seguir con los brazos cruzados e indiferente ante tantas cosas que están pasando en nuestro país. Estamos hablando de las futuras generaciones, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando Pero del futuro. más que eso, decirle a las autoridades que quienes están protestando tienen el derecho de Claro. protestar. Que no es verdad que la Constitución obliga, óiganlo bien, sobre todo al gobernador Luis Núñez, mi amigo y compañero. La Constitución no obliga a nadie a pedir permiso para hacer un acto público de esta naturaleza, como mucha gente todavía cree. Eso era en época de Trujillo, y luego Balaguer lo mantuvo, que había que pedir una autorización para hacer un acto de masa público. Eso es un derecho que tiene la gente de Claro. protestar, y de la manera como las autoridades manejen eso, repercutirá. Esa actitud o cualquier actitud que pueda haber en el futuro de la República. Mira. Hay que entender que tienen derecho y hay que permitírselo, pacífica, como le están llamando. Si el gobernador dijo eso, pues creo No, no, que. yo no digo que él lo Ah, diga, tú yo estás se lo haciendo el estoy llamado. advirtiendo porque aquí se cree que para hacer un acto de esta naturaleza hay que tener una autorización y no es así. La Constitución te da el derecho a la libre asociación. Tú te puedes Mira, juntar con quien tú quieras. ahí precisamente te hacía la pregunta por el dato y la información que tenemos, que el ministro de Defensa dice que será sancionado el militar que tiró las bombas Claro que sí. en Santo Domingo. Vamos a recibir la Porque llamadita y pudo ser una concluyo la información. provocación también Claro que adrede. sí. Buenos días. Buenos días, por favor. Es el doctor más te puede quedar. Hola, doctora, ¿cómo está Doctor. usted? Buenos días. Yo pido excusa a ustedes. Yo no voy a atender porque no soy parte del panel. No, no, adelante, adelante. Yo quería una pregunta. ¿Cuál es el delito de la señora maestra? Que no lo vi bien. Se le está acusando de agresión sexual A una joven. Ajá, Ahora a una menor. menor, una niña de 3, 4 años De su escuela. aproximadamente. Pero eso se resuelve muy fácil. Se lleva a anatomía patológica. Ahí nací. No sé dónde se Sí, cambiaron la el capital. INACIF, sí. Y con eso se resuelve. Porque
difícilmente una mujer penetre a otra mujer. Lo que doctor, el doctor Marte Fuerte fue durante muchos años médico legista de la provincia de Duarte. Una pregunta, se dice que fue porque ella le puso un supositorio y que eso fue lo que causó quizás alguna laceración. ¿Es posible eso? Bueno, un supositorio, a menos que las uñas y las manos no la hayan desgarrado. Entiendo. Solamente. Entiendo. Un supositorio generalmente no es un instrumento, no es un medicamento que tiene una dureza tal. Ya. Entonces, por eso yo pregunto, porque una mujer con una mujer, a menos que no tenga una malformación, su clítoris, sí, no tiene derecho a penetrar una vagina. No, imposible, no, imposible. Claro. Okay, gracias, disculpen. No, gracias, doctor. Muchas gracias. Mira, entonces, partiendo de eso, de ese llamado que tú hacías, Amado, aparentemente entendemos que hay un lineamiento del gobierno de permitir que estas manifestaciones se den, es lo correcto y es lo conveniente. Claro. Porque aún no sea lo correcto, podrían hacerlo para suprimir, pero ¿qué sucede? Que esto hace un efecto contrario. Lo que tienen que hacer los manifestantes es evitar violar la ley a su vez. O sea, si ellos hacen la manifestación, pero no obstaculicen el tránsito, porque entonces están violando la... Por eso hay que grabarlo. ¿Eh? Por eso yo le digo, grábenlo todo. Claro, todo. Claro que sí. Yo fuera, por ejemplo, la autoridad competente y yo lo grabo completo. Y además lo transmito en vivo para que la gente vea lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro. En el vídeo sale, cuando la bomba lacrimógena, en el caso de Santo Domingo, no sale de los manifestantes. De hecho, este señor, como decía, el miembro de esa institución responsable de tirar la bomba lacrimógena fue suspendido, o sea, será sancionado, porque esta acción no estuvo autorizada por el Ministerio de Defensa y fue actuado de modo propio, personal. Entonces, ante todo esto, decir y motivar a toda la gente que se sume a estas protestas pacíficas, que le digan al gobierno, que le digan a la Junta Central Electoral, que le digan al señor Castaño que estamos cansados de que estén dando palos a ciega, de que por Dios... Es con el dinero del pueblo que se está jugando. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Que no solo aconteció ahora en este proceso electoral. Recordemos los 31 millones de dólares. Cuando Roberto Rosario, el que anda ahora ahí con Leonel Fernández, hablando. Entonces, nosotros, la gente, el pueblo, debe de decirle que no. A la Junta, decirle al partido de gobierno, al oficialismo, que estamos cansados y de que se van, se van. Porque este 15 de marzo hay que demostrarlo. La gente tiene que decirle no al partido que está ahí, que tiene 20 años y que no ha sido posible resolver un solo problema en la República Dominicana. Bueno, mis amigos, se regó Carolina. Ahí está. Se regó Carolina. Bueno, así... no, espérense que estamos. No, tenemos WhatsApp. Están los WhatsApp, ah, muchísima gente escribiendo. Dice Virginia de la Organización Castellana: buenos días, yo también fui delegada de la Escuela Padre Abel Aranda y me extrañó muchísimo que la instalación de los equipos no asistió el delegado del PLD y parece se lo comuniqué de inmediato al compañero del PRM y todos dijeron lo mismo. Sí. Dice, porque no se refiere a que no estuvieron en las elecciones, sino en la instalación de las mesas. Ok. Ahí es que se refiere. El 4301 dice: con respecto a la denuncia del agua no, que no llega, es en el proyecto apartamento de Ciro Lillo. A Hildo Polanco es el que nos habla. Rafael Díaz dice: la participación democrática del pueblo merece más que un intercambio de acusaciones sobre este precedente funesto. No hay forma de resarcir el esfuerzo físico, humano y económico que realizaron los ciudadanos con buenas intenciones cambiar el rumbo del ayuntamiento. Muy bien. El 8346 dice: ya, me dijeron que fue un asiático de origen chino que instaló el coronavirus. Qué vaina, qué relajo. Bienvenido Hidalgo de la Villa Olímpica, dice: buenos días, con relación a la pregunta, en este país ya no se puede creer en nada, se ha perdido la confianza, siempre tratando de curarse en salud, pero nos conocemos. Bueno, el 0348 dice: hola, ¿cómo están? Nos saluda Félix Rosario, nos escribió pero borró el mensaje. Dalma de San Francisco dice: que investiguen ese caso de la maestra, ¿cómo es posible que hay detenidos que duran mucho? A ella, sin pensarlo dos veces y de una vez, la pusieron en eso. Está raro. Tenía casi 8 días presa ella. ¿Casi 8 días? Sí, detenida. Pero por la cuestión de que se había reenviado, tú sabes, para... Yo trabajé en la Junta, dice Julie, y es verdad, el sábado no fueron los delegados del PLD. Yosileni dice: buenos días, bendiciones. Me uno a la lucha de hoy miércoles a las 5 de la tarde. Pues considero que necesitamos luchar por nuestra democracia y no dejar que se violen nuestros derechos como ciudadanos. Ahí está.
El 8786 dice: buenos días, Rafael, desde la Quinta de los Maestros. Si en este país existiera una justicia transparente, temo Odebrecht estuviera investigado y después preso porque admite ser culpable. Bueno, el 3716 dice: buenos días, la maestra tenía una semana detenida. Así es. Déjeme ver. Juan Bueno de Salazar de Gessemaní dice: buenos días. Alguien del público escribió ahí de estabilidad política. Eso es lo que menos existe en nuestro país en este momento. El 4618, atención. Este es el doctor William Espino que nos escribe y dice: un esguince es un estiramiento tendinoso, por lo general traumático o forcejeo, casi siempre en una articulación. Es decir, que se produce posiblemente por un posible forcejeo o algo parecido. Luis Manuel García dice: Yerjan, excelente tema, felicidades. Esperemos que este mensaje llegue a una gran parte de los jueces de este pueblo. Aunque muchos no lo crean, estas decisiones me preocupan mucho. Hoy esa decisión afectó a Karina, mañana puede ser a cualquiera de nosotros. La doctora Hilda Pérez dice: buenos días, nunca se sabrá por quién, por qué quieren involucrar a Roberto Rosario. Y ese sí sabe secretos del gobierno del PLD. Bueno, Ramón, por último, de Vista al Valle, dice: amado, lo respeto y estoy de acuerdo con usted. Bendiciones. Al final... ¿A qué se referirá, Ramón? Dice: esa sanción al militar es inmerecida. Eso fue mandado a hacer y buscan un culpable. Bueno. De la protesta. Gracias a la gente que ha estado con nosotros. Bien. El día de hoy. ¿Cómo no? Señores... Hemos terminado por hoy. Así regresamos mañana desde las 7. No se pierdan. Feliz mañana día. Otro programa.